Hola. Le doy la bienvenida a la experiencia Detroit. Soy un androide y estoy a su servicio. Pero antes de empezar, vamos a hacer unos ajustes para optimizar su experiencia. Este es el idioma que hemos detectado en su consola. ¿Es el correcto? Por favor, ahora configure la pantalla. Gracias. Ahora seleccione su perfil. Cuando este signo aparezca, por favor, no desactive su consola. Está usted a punto de comenzar Detroit. Recuerde, esto no es solo una historia. Esto es nuestro futuro. ¡Salve a mi pequeña! Espere. ¿Que envía un androide? Muy bien, señora. Tenemos que irnos. ¡No haga eso! ¡No! ¿Por qué no envía a una persona de verdad? Capitán Allen, me llamo Connor. Soy el androide que envía a CyberLife. Le dispara todo lo que se mueve. Ya se ha cargado a dos de mis hombres. Podríamos acabar con esa cosa, pero están en el borde. Si se cae, ella también. ¿Sabe cómo se llama? No tengo ni idea. ¿Eso importa? Necesito información para saber cómo actuar. ¿Sabes si ya se había comportado de un modo raro? Mira, lo único que importa es salvar a la niña. Así que o te ocupas ya de ese puto androide, o lo hago yo.
Tengo un disparo.
cojones haces? ¿Hablas con esa cosa o qué? ¡Atrás! ¡No os acerquéis más, os salto! ¡No! ¡No, por favor, te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel. ¿Cómo? Me llamo Connor. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti. He venido a sacarte de esta. Y tú estabais muy unidos. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada mal. ¡Ya me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. Es igual que los demás humanos. ¡Daniel, no! Está perdiendo sangre. Si no lo llevamos a un hospital, va a morir. Los humanos acaban muriendo. ¿Qué importa que este muera ahora? Le voy a hacer un torniquete. ¡No lo toques! ¡Como lo toques, te mato! No puedes matarme. No estoy vivo. Ellos iban a sustituirte, y eso te sentó muy mal. Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. Que les importaba. Pero solo era su juguete. Algo que tiras cuando te cansas de ello. Ya no hay vuelta atrás. Lo que has hecho es muy grave. Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente. ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero, ella también! ¿Me oyes? ¡No aguanto ese ruido! ¡Dile a ese helicóptero que se vaya de aquí! Tienes que confiar en mí, Daniel. Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien. ¡Quiero que os vayáis! ¡Y un coche! La soltaré cuando haya salido de la ciudad. Eso es imposible, Daniel. Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño. No quiero morir. No vas a morir, solo vamos a hablar. No te va a pasar nada, te doy mi palabra. Vale. Confío en ti. Has mentido, Connor.
Me has